Bien, iniciamos el audio número 2 hablando del antiseductor. El antiseductor tiene la fuente de que sea tan repelente, de que sea tan eh, despreciable por las mujeres, es su inseguridad. Todos somos en algún punto inseguros y padecemos esa inseguridad, pero somos capaces de sobreponernos, trabajamos para ello nos podemos sentir recargados, nos sentimos energéticos de repente. El antiseductor es muy ansioso, está demasiado concentrado en sí mismo y es terriblemente inseguro. Las mujeres lo perciben como alguien que habla en voz baja, mira hacia el piso, es jorobado, eh, es temeroso, es temeroso. Las mujeres detestan y en general es detestable. Una persona insegura, una persona que no toma la decisión en el momento en que la tiene que tomar, una persona que tiene miedo. El miedo es algo que nos espanta porque el miedo es un sentimiento que despreciamos porque el miedo nos pone demasiado frágiles. Así que cuando sentimos a alguien que solamente expulsa miedo, nos retiramos. Muchos, que es lo que sucede, se camuflan y no son fácilmente detectables. Muchas de las escuelas de seducción, las más famosas, lo que hacen es camuflar antiseductores. Eso es lo que hacen. Y estos antiseductores no sobreviven relaciones de pareja de más de un mes. Porque al mes las mujeres se los suelen, se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo, se dan cuenta de la gran estafa, del gran engaño, que han sido engañadas por un tipo que solamente ha seguido una serie de pasos y rutinas, pero que en el fondo es inseguro, tímido, egoísta, centrado en sí mismo, depresivo y totalmente inexperto en qué es lo que le gusta a una mujer o qué es lo que, eh, en qué consiste el arte de la seducción. Las personas, como te digo, se dan cuenta con el tiempo. Es necesario buscar pistas de su inseguridad, de su excesiva introversión. La seducción, el principal paso de lo que te hace seductor, es abrirte a los demás, es abrirte al mundo social. Por eso yo digo, en esas escuelas de seducción donde solo son hombres, y eso es casi que una iglesia masculina, no. Ahí es necesario abrir puertas a mujeres, porque las mujeres son las que más feedback dan de la seducción. Algunos me dicen, no, yo no quiero que nadie se entere que yo soy seductor. Perfecto. Si no quieres que nadie sepa que tú estás estudiando esto, perfecto. Pero si quieres que alguien se dé cuenta, no tiene nada de malo. No sucede absolutamente nada de malo. Es algo, es algo muy interesante y no sabes a la cantidad de gente que tú puedes ayudar. O con las cuales puedes contribuir con ese tipo de cosas. Muchas personas están pidiendo a gritos. Ey, ayúdame a venderme mejor. Ayúdame a mostrar la mejor parte de mí mismo. Y eso es lo que tú haces mostrándoles ciertas estrategias, acompañando. Acompañando esos procesos. Esto es, eso es algo muy interesante y esto es lo bonito de dedicarse a este tema. La seducción busca precisamente eso, dejar la inseguridad atrás y abrirte a un círculo social mucho más amplio, mucho más ambicioso, eh, mucho más exitoso, donde puedas tener oportunidades de trabajo, oportunidades de hacer negocios, oportunidades de encontrar a la pareja que estás buscando, oportunidades de salir y conocer y tener amigas o tener muchas relaciones. Lo que tú desees lo puedes conseguir con un grupo amplio, sin tanta introversión. En esto hay pequeños arquetipos de antiseductor, ¿no? o sea, digamos subtipos, pues. El primero es el bruto. Para él, la seducción es como una ceremonia, un ritual. Esto no lo estoy diciendo yo ni no me lo estoy inventando yo, lo está diciendo el señor Robert Green. No sé si se está refiriendo a algunos prototipos de la seducción que se dedican a seguir manuales. Según Robert Green, este bruto, parte del placer recae en la duración. Es decir, en la, en la medida en que tú logras. Eh, provocar anticipación, que la gente se pregunta, ay, ¿cuándo será que me a volverá a llamar? ay, no me ha llamado, no me ha mandado un mensaje de texto, ¿será que se le olvidó? esa anticipación genera placer, es un principio de la seducción, la, la seducción se juega en la paciencia en la paciencia en la cual tú puedes posponer la, el placer, tu propio placer para que la otra persona se mueva de la silla y diga, y ¿qué está pasando? ¿qué pasa con mi fuente de placer? ¿no me lo está proveyendo? o oh, ¿será que algo pasó? cuando llegas a ese punto, hay seducción máxima el bruto no tiene paciencia los ordinarios, dice Robert Greene, no tienen paciencia, solo se fijan en su propio placer ahora, ya, inmediato. Lo que el bruto no hace es que no piensa en la otra persona. El ordinario es egoísta y tiene un gran complejo de inferioridad. Eh, si se le pone a esperar, exagera su reacción. La manera en que una mujer puede probar que la persona con la que está saliendo es un bruto es ponerlo a esperar. Diferir el placer, a ver qué pasa, en general los brutos se salen de su cuerno y empiezan a mirar su manual de qué está pasando. Oh, Dios mío, ¿será que es que es una mm, resistencia de último minuto? Pero entonces, ¿cómo puedo aplicar eh, la antirresistencia del último minuto? Y entonces, ¿qué patrón puedo aplicar? Ya, en ese momento, te delataste como un ordinario y un bruto. Eso es lo que nos dice Robert Green, a lo cual yo digo amén. Entonces, ¿qué hacer para no ser, eh, para no caer dentro, dentro de esta categoría? Es a aplicar los principios que aprendimos con el coqueto, calor y frío, y ser pacientes, posponer la satisfacción y aplicar un principio que tiene la amantidad y es centrarte en el otro, centrarte en la otra persona, en sus problemas, en su realidad, en cómo es. Es algo que también tiene muy marcado el Dandy. El Dandy sabe cómo piensan las mujeres, en ese sentido, acercarte al pensamiento, a ese maravilloso mundo que tiene, que tienen las mujeres, y es lo que nos tiene estudiando acá qué es eso que tienen para aportarnos y cómo nosotros podemos hacer un equipo con ellas, más que buscar una posición de que entonces es que las mujeres son malas, entonces las mujeres quieren destruirnos arriba a hombres, eso no, eso no. El segundo atributo del antiseductor es que es sofocador. Se enamoran de una mujer antes de que ella se percate de que existe, sufren un gran vacío que no puede ser llenado, no te dejarán sin haberte dañado. Mm. El, este tipo de antiseductor asfixia hasta que resulta la mujer huyendo y luego la hacen sentir culpable. La adoran demasiado rápido, la idealizan, la elevan hasta grados de las nubes, pues. Pero las mujeres sienten esa extraña sensación de que esa intensa emoción no tiene nada que ver con ellas. O sea, es un tipo que está sediento por sentir algo. Y lo siente, idolatra a la primera mujer que se encuentra en el camino y la pone en el pedestal. No es que tú eres una mujer maravillosa, pero... Yo me di cuenta de eso a veces, y entonces ya le dicen, no, pero no, mira, no es para tanto. No, no, tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Mira, tú eres una mujer con tanto potencial. No la conoce, lleva unas horas hablando con ella y ya está con ese cuento. Las mujeres saben. Qué mamera este tipo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si ni siquiera me conoce y ya mejor dicho puede resultar ser Cleopatra en persona? Ese tipo de persona sofoca. Entonces, cuando la mujer lo rechaza, lo que hace es. No, pero si tú eres tan buena, no puedes hacer esto. No, una mujer tan buena no. No puedes ser como las demás. Tú eres especial, tú eres única, no te comportes así. Uy, ese tipo de cosas resultan tremendamente fastidiosas porque devuelven la culpa. Son tremendamente manipuladores. El sofocado lo que quiere decir es: yo te pongo en un pedestal para que tú me quieras. Yo te pongo y te prendo una veladora para que tú me quieras y estés conmigo. Fatal. Tercero, el moralizante. Hombre, hay algo fundamental para entender es que la seducción es un juego y debe tomarse con un corazón ligero, con un corazón de diversión. En la seducción a veces nos pegamos unos portazos por más experiencia que tengamos, pero eso es divertido, es, eso es muy chévere porque eso te, eso te hace aprender. La seducción es algo para tomarse uy, me rechazó, oh Dios mío, me autoestima ¿dónde está? no, es que yo no sirvo para esto una de las cosas que yo hago con mis clientes de coaching es que se tomen la vida con ligereza que se la tomen suave, que se la tomen diferente, que se rían de su propio de, 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 de algún error que cometieron en el pasado que se rían de eso, que dejen de verlo como uy, esa mujer me marcó y me manchó el alma y Dios mío, esa mujer me deterioró no, y lo dicen así, con voz temblorosa y todo aprende a reírte de eso cuando yo aprendí de re, a reírme de mis fracasos en la época que no conocía esto, fui tan libre, fui tan libre porque aprendí a ver a no a no tener resentimiento ni venganza en mi corazón, porque muchos seductores tienen eso en su corazón y lo que desean es vengarse de las mujeres cambiándoles el juego, dominando. Yo soy ahora el macho alfa porque las mujeres son una porquería entonces hay que controlarlas hay que tenerlas bien amarradas y ahora sí ahora sí ya saben quién soy no entonces pasean por donde las exnovias y dicen veanme ahora sí estoy en que estoy no es, es, es mira eso no conduce a nada eso es un principio de sanidad emocional la sanidad emocional es un buen punto en el, en, el, en el juego interno entonces lo que hace el moralizante es que su carácter es rígido y ellos quieren que las mujeres se comporten como ellos que sean serias que no cambien, que se porten bien eh, y critican a las mujeres que salen en one, eh, en, en el rock del amor, porque eh, ese tipo de mujeres, que hoy las mujeres son infieles y entonces, menos mal que tú no eres así, porque uy, no, yo no soporto, que uno no les han infiel ni con el pensamiento, y uy, no, esas mujeres que les gusta esta música, ¿no? es Ese tipo de personas moralizantes siempre andan, andan acu acusando, ¿no? Quieren cambiar a las mujeres, las critican, juzgan, son supremamente resentidos. Sus ideas morales vienen de su propia infelici infel infelicidad y, se en y enmascaran ese deseo en un anhelo de dominar a los demás. Son tiesos mentales y físicamente. Los clientes más difíciles que he tenido son los moralizantes. Porque no quieren cambiar. O sea, ellos no están mal, el mundo es el que está mal, están en una época que no les conviene. Hoy día las mujeres, uy, las mujeres hoy día se visten así. Hoy, ¿cuánto haría por haber vivido en la época de mis papás, donde las mujeres eran mujeres serias? Ahora las mujeres andan, ¿cómo es posible que una mujer se vuelva loca por Brad Pitt? ¿Cómo es posible que una mujer hable de David Beckham? No entiendo cómo puede pasar eso. Me da rabia que muestren esas eh, imágenes de Calvin Klein con tipos en canzoncillos. Ese es el moralizante, así es. Mira, es fastidioso es muy fastidioso y las mujeres para las mujeres resulta ser muy fastidioso porque dicen qué tipo tan complicado hola o sea qué tipo tan tan harto tan aburrido qué man tan complicado oye sea un poco más más suelto al moralizante le ayudaría mucho ser un poco más natural en el arquetipo natural ser un poco más juguetón divertirse ver que la vida es maravillosa y que a pesar de que los de los gustos de las diferentes cosas no hay que complicarse la vida el moralizante todas las mujeres les aburre y les cansa. Y siempre tiene un pretexto para decir, no, es que era muy. es que era muy. Eh, le gustaba mucho la música, es que era muy rumbera, es que tomaba cerveza. Es que veía a David Beckham y se le, a, se le abría la boca. ¡Hombre, no! No, no, no. La seducción es algo más profundo de eso. Otro es el tacaño. Que tiene un problema con el dinero. No es generoso. Y aunque está escrito. Que no debemos ser demasiado generosos en las primeras citas. Si sí tienes que mostrar que no eres un tacaño. Una cosa es que tú no invites a una cena en el super restaurante eh, mejor de la ciudad en la primera cita. Pero otra cosa es que tú la invites y no quieras ni siquiera pagar una gaseosa con un eh, plato de pasta. ¿Listo? O sea, hay una gran diferencia entre ser un tacaño. Y ser una persona que simplemente está eh, o que no entrega su afecto a la primera persona, en términos monetarios. Ser tacaño es un atributo muy negativo porque implica poca generosidad, que no te entregas al otro. Es una señal de una persona cerrada, que no toma riesgos. Es una señal muy preocupante de egoísmo. A las mujeres y en general a los seres humanos nos repelen los egoístas, porque los egoístas no comparten nada. Son súper guardados, súper recelosos, súper desconfiados y con el dinero son súper amarrados. Tienes que compartir algo. Si tú tienes una relación de pareja, tienes que dar detalles, tienes que entregar cosas. No tienes que ser una persona eh, cerrada en ese sentido. Y a veces confundimos eh, tacañería con, con, con el espacio necesario que tiene que tener una persona para que le invitemos a algo eh, costoso, para que le demos un regalo costoso. No tienes que dar regalos costosos, evidentemente, en las primeras salidas, ni invitar a las salidas demasiado estrambóticas, pero tienes que mostrar que no te, que no sufres porque te faltan 100 pesos, ¿listo? Tienes que dar más de tus cosas, más de ti mismo en términos de tiempo, no sé si corrigió en términos de, como yo lo era, esto era lo que me pasaba a mí, no mira, es que me mi invitaste hoy viernes y va a mí, tienes que invitarme con 3 días de anticipación. Hombre, eso no es generosidad en tiempo, el ti necesitas ser generoso en tiempo, no estar ahí todo el tiempo que si te llaman a las 12 de la noche, tú sales corriendo. Porque tienes que eh, cuidar tus prioridades y tus responsabilidades, pero sí tienes que ser flexible. Tienes que ser flexible. Y a veces muchas de las rutinas que nos enseñan es eh, rutinas en las cuales nos volvemos insensibles. No tenemos un segundo, no damos un peso. ¿okay? El tacaño lleva eso al extremo. Otro arquetipo es el torpe. Son demasiado centrados en sí mismos, demasiado preocupados en cómo se ven, en las consecuencias de sus intentos de seducir. Se preocupan demasiado. La clave del seductor es que tiene que ser audaz, tiene que ser lanzado, tiene que ser intrépido, tiene que ser arriesgado, tiene que arriesgarse a decir aquellas cosas que en general las otras personas no van a decir. La irreverencia y la irreverencia es un punto clave en la seducción. El torpe, mira, es muy fácil verlo, cómo se pone nervioso, cómo se pone rojo, cómo se tropieza, cómo intenta decir una palabra y parece que le dejaron un robot, cómo le tiembla la mano. Es un torpe. Porque está demasiado centrado en sí mismo. ¿Será que esto me va a salir bien? ¿O será que estas palabras están adecuadas? Nerviosismo, inseguridad. La categoría que trasciende este arquetipo es la profunda inseguridad en sí mismo. Otro es el hablador. Este es uno de mis favoritos. El seductor debe ser indirecto, debe ser sutil. Debe manejar el arte de la anticipación, no votar todas las cartas. Eh, mucho hablar. Rompe sintonía. Los habladores hablan mucho de sí mismos, aburren, son superficiales, escandalosos, fastidiosos. Y te voy a contar una historia que está sucediendo justo ahora en mi maestría. Yo estoy haciendo una maestría en psicología del consumidor y mercadeo. Una maestría impactante para aprender cosas de seducción a través de la publicidad. Y hay un tipejo que es bastante chistorete, el tipo. Entonces siempre se la pasa haciendo chistes y es un deseo de llamar la atención haciendo chistes. No lo niego, muchos de sus chistes son buenos. ¿Vale? Eh, entonces, me estaba hablando con una de mis compañeras y me decían: ¡ay! qué fastidioso está Fulano! Realmente es un tipo llenador. ¡Qué fastidioso! No sé qué es lo que le pasa, pero anda de un chistín. Y una de ellas me dijo algo que me impactó: me dijo, parece que le hubiera violado a un payaso. Mira, <laughs> yo me maté de risa porque dije: Mira tú, una mujer diciendo ese tipo de cosas. O sea, los chistoretes son fastidiosos, esas personas que hablan tanto y que buscan llamar la atención, las mujeres no son tontas y se dan cuenta de eso. Él lo que quería en su juego era, ay, posicionarse como no sé, qué chistoso es este tipo. Me encanta el sentido del humor porque a las mujeres les encanta el sentido del humor. Pero no lo logró. Logró verse como un fastidioso y que incluso hicieran la burla de que era, que era así de chistoso porque lo había acabado de violar un payaso. ¿Ves? Los extremos, las mujeres son así. Y eso yo lo veía. Yo decía, este tipo, qué tipo tan mamón. O sea, si estuvieran mis manos, yo le diría, hermano, cállese, muéstrese como una persona que a veces hace chistes de manera impredecible y a veces es serio. Ese es el tipo de humor que a las mujeres les encantan, ¿no? un tipo que es un comediante amateur. Eso lo desprecian y mira lo que me dijeron, que era un llenador. ¿Vale? Ese es el hablador, una persona que se la pasa hablando y hablando y hablando. El reactivo es demasiado sensible. No por las mujeres, sino por su propio ego. Todo les hiere, todo los ataca. Oh, es que me dijiste esto. No, es que mira, no me mandaste el mensaje de texto. Y, ah, eh, se quejan demasiado. Se quejan demasiado del mundo, de la política, del clima. Son amigos del resentimiento. De los deseos de venganza. No se pueden reír de sí mismos. Reaccionan con todo. Tú les dices una broma, ya, te la voltean. Te dicen, una niña te dice, hey, eh... Uy, no, pero es que estás un poco, un poco gordo. No, pero si yo te miro tu cola también. Siempre están reaccionando en el sentido con resentimiento. No se aguanta una broma porque la están devolviendo con amargura. ¿Listo? A veces uno tiene que devolver las bromas porque hay cierto punto donde tú tienes que reclamar tu lugar. Pero tienes que aprender a reírte de ti mismo. En la medida que te pueda reír de ti mismo. Vas a disfrutar más de la vida y te vas a mostrar más espontáneo, menos centrado en ti mismo, menos centrado en lo que piensan los demás, vas a fluir más y eso para las mujeres resulta ser tremendamente encantador. El vulgar es el siguiente subtipo: son inatentos a los detalles, no tienen clase, son ignorantes, burdos, tremendamente básicos y normales, impulsivos, imprudentes, no tienen tacto, estilo, detalles, son desatentos. Les valdría mucho aprender de la estética y del cuidado por los detalles que tiene el amante ideal. O del mundo interior que puede tener un Dandy Y el otro es el falso Don Juan Se cree mucho, sus estrategias son demasiado directas, presume Es montadorcito, no sé en, si en otros países eh, entiendan lo mismo que yo Quiero decir por montador, montador es un tipo sobrado Que intenta hacerse el chacho o el macho alfa delante de todo el mundo Entonces, Todo el mundo lo anda manoteando, anda hablando duro, no los deja hablar Resulta muy cansón para las mujeres Es increíble, he visto muchos A mí en muchas ocasiones me gusta Simplemente observar los toros desde la barrera Porque me permite aprender A mí me encanta aprender de las interacciones sociales Porque una de esas fue las razones Por las cuales estudié psicología Y veo muchos de estos tipos, chachos Un 80 eh, Acuerpados Entonces eh, llegan diciendo No, es que mira Yo tengo una gran experiencia Con las mujeres y bueno, hablando súper fuerte, bueno, en fin, el chacho, las mujeres los detestan, mira, les huyen, así como a, o le oían al tipo chistorete de mi clase, a este también le huyen. Impresionante, dicen, no, pero pues, tipo tan canzón, ¿quién se lo aguanta? No, pues el Don Juan. Y se van de personalidades un poco más eh, discretas, más eh, como el coqueto, mucho más sutiles. La sutileza es un gran valor en el arte de la seducción. Muchos de los maestros tratan de impulsar de ese estilo de falso, don Juan, y es que tú tienes que llegar dominando la interacción, hablando duro y manoteando y golpeando duro las cosas y diciéndole a cada uno cómo decide que se va a morir y diciendo a las mujeres que tienes un gran privilegio de estarte juntando conmigo, porque es que no todas están conmigo, no todas tienen el derecho de estar conmigo, porque tú estás bien, pero tienes que pasar mi prueba. Cosas de ese estilo son ridículas, las mujeres se las saben de memoria porque muchos hombres las hacen así. Para mí, el arte triunfador es el arte de la sutileza, el arte en el cual no tienes que presumir de nada, simplemente eres y creas un encanto con base en lo que tú eres, con base en el carisma que tú proyectas, en ese aura especial que proyectas, en esa seguridad, en ese proyecto de vida que tú tienes. Esa es la base de la seducción. Esos son los arquetipos que nos da Robert Green. Eh, son arquetipos eh, que nos muestran lo que se debe y lo que no se debe hacer. Quizás en el antiseductor has encontrado algunos patrones en los cuales dices, bueno, he estado cayendo en eso, pilas. Hay que cambiar esos patrones y a eso me voy a dedicar en el resto de, de escritos que voy a hacer en el blog. Te voy a hablar rápidamente de. de los eh, tácticas de magueo. Tácticas de magueo en el cual puedes ver el lado negativo a cada uno de los arquetipos y es algo en lo cual, pues me han pedido bastante énfasis. El primero es, el rebelde fue el que vimos, ¿no? Cuando veas a un rebelde que ya te tiene cansado, trata de revisar contradicciones en su rebeldía. Es decir, el tipo puede tener ser rebelde políticamente, pero resulta que viste como un tipo eh, yupi. Es un tipo que dice no, pero es que eh, los pobres no tienen educación y entonces este gobierno es una porquería. Pero tú dices, bueno, pero usted qué habla, Usted está súper bien vestido, parece que usted le va muy bien. ¿Usted qué ha hecho por eso? Ver que, en qué en nivel su rebeldía No es simplemente de palabras, sino de compromiso De acción Cuando tú muestras que hay una incoherencia Entre lo que dice y lo que hace Lo has acabado Segunda manera, maguearlo Que no tenga clase Es decir, que sea demasiado burdo O que sea demasiado ignorante Y a veces refutando sus teorías Desde el punto de vista de tu conocimiento Y contradiciéndole muchas de sus teorías Es decir, mostrándole que lo que dice Lo dice porque no sabe de lo que está hablando Es otra forma de maguearlo no sé cómo cosas. Mira, hay que leer. Yo veo que tú estás muy bien informado a través de los medios de comunicación sobre esto que está pasando, pero si tú lees este libro te vas a encontrar con una realidad totalmente diferente. El rebelde puede caer en la, en la trampa de no tener clase. Entonces tú lo que puedes hacer es desmarcarte mostrando que tienes la clase. A las mujeres les gusta la clase. Y no todos los rebeldes tienen tanto éxito en la medida en que son burdos. Y en mostrar que su rebeldía es fruto de resentimiento. Bueno, ¿tí ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue lo que te pasó en tu vida para que estés.? En ese punto, dime cuenta, te escucho, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué te dañó? ¿Quién te dañó? Ese tipo de cosas es un magueo impresionante porque va a hacer mostrar a tu auditorio que su rebeldía procede de una gran herida, de un gran resentimiento social, personal, económico que tiene. Primera táctica, magueo. Segunda, para la sirena, o para el, para el, el sirena, si es que se puede decir así. Eh, tienes que hacer énfasis en su superficialidad. En su falta de inteligencia y en su ignorancia. Eh, la sirena es una persona muy superficial porque no tiene necesidad de cultivarse con el fin de de, de llamar la atención. Así que lo que puedes hacer es hacer comentarios inteligentes y preguntar: ¿lo ¿entendiste? Eh, ¿Te lo explico? Ese tipo de cosas funcionan muy bien con ellas. Obviamente se van a enojar. Eh, entonces, en ese punto, cuando se enoja, ya lo sacas, lo sacas de. En el punto en que una persona cuando la maguea se enoja, es el mejor magueo, porque ya lo sacas del lugar y las otras personas se dan cuenta. En el punto en que esta persona se enoja, simplemente lo que haces es: bueno, no, pero no. mira, tómatelo suave. Eh, la vida es para divertirse, divirtamos un rato. Ven, te invito acá, vamos a. Y la abrazas y le dices: mira, vamos acá a hablar, te presento a mis amigas y vuelves y se, se las presentas. ¿Listo? Esa es una táctica, me veo, en la cual juegas con su inteligencia o con su carencia de inteligencia o muestras que es superficial. ¿Listo? Las personas son muy eh, inteligentes en la medida que se dan cuenta de la superficialidad. Simplemente con una cara de, mm, ¿y aquí qué pasó? Como cuando se raya el disco en las películas, en las comedias, que muestran que se raya un disco. Así, miras a las personas con cara de, mm, aquí no hay nada que buscar, las personas lo entenderán. El natural. Al natural lo puedes mostrar como una persona demasiado infantil hacia el lado de la inmadurez. Eh, puedes hacerle bromas como que si está estudiando en una universidad o en un jardín infantil, que lo invitas a una fiesta, pero que la fiesta es una piñata, si no le molesta ir a romper la piñata. Ese tipo de cosas. Jugar con su infantilismo en el sentido de recocharlo un poco, molestarlo un poco, pero hacerlo ver en el significado profundo como una persona inmadura. Como una persona demasiado niña, demasiado infantil. O te tengo un juego de canicas buenísimo. Vamos, nos, los adultos vamos a jugar billar. Si quieres, traigo un trompo. Cosas de ese estilo. Mm, amante ideal. ¿Cómo podemos a al amante ideal? Al amante ideal, mostrarlo como un mártir. Es decir, pero oye, ¿por qué te sacrificas tanto? Cuál es, el, ¿Cuál es el vacío que hace que tú te sacrifiques de esa manera? Cuéntame. Es pues que bueno, yo paréntesis, yo soy psicólogo y para mí los juegos mentales son muy entretenidos y esto me, me apasiona y es muy fácil para mí entrar en este tipo de eh, papeles mm, puedes hacerlo ver como un hipócrita es decir, que busca ayudar a los demás para beneficio propio, entonces ¿qué ganas con esto? mira, hay una teoría que dice que nunca hacemos algo sin buscar un beneficio, ¿qué buscas? ¡ah, claro! pillín quieres acostarte con ella, ¿no? por eso quieres eso lo saca del juego y a ella le muestra, mmm, este tipo no tiene tan buenas intenciones. Hacerlo ver como un egoísta. Es decir que detrás de su ayuda busca su propio beneficio. Y hacerlo ver como un manipulador. Oye, ¿qué es lo que usas? Oye, ¿tú cuánto cobras por tus asesorías? No, dime cuál es tu precio. Debes tener un precio porque todos tenemos un precio en la vida. Eh, ah, claro, tú usas que te paguen en especie. Ah, claro, tú quieres que Marta te pague en especie. Marta, ¿quieres pagarle en especie? Ese es el tipo de juegos que empiezas a hacer. Mm, el dandy. <coughs> Hacele ver al dandy que su aparente sentido artístico es superficial. Entonces, eh, para esto, para magiar un dandy, tienes que tener un, tienes que tener eh, conocimiento. O sea, no puede ser una persona que diga lo que diga accidentalmente porque te la puede volver. Para magiar un dandy, tienes que ser eh, saber de lo que estás hablando, mostrarlo como no auténtico. Es decir, una cosa es ser dandy por vocación y otra cosa es ser dandy porque es que ahí la gente se viste así. Hay muchos dandis así camuflados que simplemente visten como Bumbury, porque es que es, es chévere vestirse así como Bumburi, pero no son en el fondo dandis Entonces, eh, y también con la ambigüedad sexual. Los dandis tienen a tener mucha vestimenta femenina. Entonces, decirle, oye, mira, ese. Bueno, una cosa que yo hice alguna vez es que había una amiga mía que se llamaba Catalina. Entonces, lo que yo hice fue: el dandy tenía un cinturón muy llamativo. Entonces, lo que yo le hice, oye, Catalina, mira, encontré el cinturón que se te había perdido. O, oye, Catalina, mira, este es el cinturón que yo te estaba recomendando para cuando te vayas de fiesta. Y señalé el cinturón del dandy. Ese tipo de cosas ya hacen que se salga de su lugar. O, mira, ese es mal. A muchos dandys se pintan las uñas. Oye, mira, ese es mal, les quedaría perfecto. Ah, ya sé quién te robó el delineador de ojos, Catalina. Ese tipo de cosas son muy buenas. Se ríen, obviamente, pero en el inconsciente ya queda la señal de mm, no quiero andar con una persona que se ande burlando de su cinturón, de sus cosas. Bueno. El carismático, mostrarlo como artificial, como manipulador, como cínico. El, los cínicos no caen entre la, la trampa del carismático. El cínico es el, la némesis, el enemigo principal del carismático, porque el cínico no le crea al carismático. Es decir, el cínico lo que hace es preguntarle y el rebelde puede maguear al carismático. El rebelde es un arquetipo que puede maguearlo y puede mostrarle la contraparte. Y. Mostrar el carismático como un Ned Flanders. Es decir, ¿te acuerdas de los Simpsons? Ned Flanders es un tipo tan optimista que hasta pide perdón porque pisa un gusano. Entonces es decir, oye, pero eh, no sé, cuando te escucho hablar es como si escuchara un pequeño Ned Flanders en mi cerebro. ¿Cuál es tu diferencia entre tú y Ned Flanders? La gente se ríe, ¿no? Eh, la gente demasiado optimista es insoportable. Y eso es lo que tú puedes utilizar a tu favor para. Eh, Maguear al carismático, o sea, hacerlo ver como alguien que simplemente quiere parecer optimista, pero que en el fondo se está negando una realidad en la cual hay cosas de verdad muy, muy difíciles. O que el carismático, <coughs> perdón, está vendiendo cosas que no son reales, es demasiado idealista. O decirle, mira, mira, sí, claro, en tu mundo ideal de fantasía, eso es muy bueno, pero estamos en el mundo real, amigo mío. En el mundo real hay guerra, en el mundo ideal hay esto, en el mundo ideal hay esto, pero en el mejor de los mundos es posible eso no existe, entonces hacerle un principio de realidad sobre eso para maguiar al coqueto la estrategia principal es desenmascarar su táctica de calor y frío es decir, mostrar que existe un patrón entre sus presencias y sus ausencias entonces, es decir, bueno, ahorita este se va a perder y no va a volver sino en dos días, pónganle cuidado y eso es lo que va a suceder eh, decir, bueno, entonces nos vemos en tres días. Como a ti te gusta hacernos esperar, entonces eh, nos vemos en cuatro días. ¿Está bien? Ese tipo de cosas. hacer Hacerle caer en, en la cuenta de cuál es su estrategia de calor y frío. Una vez que ya identifiques eso, ya lo logras maguear. O por ejemplo, dice ante los demás, no, a él le encanta hacerse esperar. Hay una teoría que se llama calor y frío. Él aplica mucho el calor, no sé si se han dado cuenta. Él nos dice y nos vemos una semana y en la otra semana se pierde, ¿cierto? Porque es que hay que manejar el suspenso, ¿cierto, amigo? Ese tipo de cosas hacen que su estrategia se vaya. Mm, acusarlo de querer llamar la atención, justamente al desaparecer, y no extrañarlo. Cuando aparezca, decirle, oye, ¿quién eres? No, es que ya han pasado muchos días y se me ha olvidado quién eres. ¿Quién eres tú? Molestarlo así con sus ausencias, hacerle ver que sus ausencias no nos han causado mayor impacto. Con el encantador. Básicamente las mismas estrategias de magueo del amante ideal y del eh, carismático. Hacerlo ver como hipócrita, como manipulador y una de añadida, como lambón y complaciente. Para maguear una estrella, por último, la mejor estrategia de magueo con una estrella es la parte mm, pasiva. Es decir, no activamente decirle algo, sino simplemente ignorar y hacerlo ver como una persona superficial. O poner apodos. Es una táctica bastante interesante y ese, eh, por ejemplo, algunas mujeres que se creen estrellas, yo les digo Britney Spears. Digo, hola Britney Spears, ¿cómo estás? Al asociar a Britney Spears a una persona, o le digo Lindsay, hablando de Lindsay Lohan. Eh, al asociarlas así, en la mente de los demás, van a aparecer con todos los problemas que tú sabes que han tenido Britney Spears y que tienen eh, Lindsay Lohan, superficialidad entre ellas. La estrategia es asociarlas con superficialidad. Eso es el punto. Ahora bien, ya que hemos visto el magueo, te he dado, te he dado una, una herramienta que espero que puedas aprovechar de una manera positiva. ¿okay? He dado dinamita, espero que no se les en las manos. Eh, les voy a explicar un poco un cuadro de relaciones complejas de arquetipos que ustedes pueden descargar en formato PDF y que lo, lo he añadido. En, es, en ese cuadro... Se los voy a describir simplemente porque el cuadro habla por sí solo. En ese cuadro está cuál es el perfil de seducción de cada persona, con qué rasgos comparte, con qué arquetipos comparte rasgos. Por ejemplo, la sirena tiene algo de dandy y algo de coqueto. El rebelde tiene algo de carismático, de estrella y también de coqueto. El amante ideal es encantador, carismático y también tiene rasgos de natural, comparte rasgos. El dandy tiene rasgos de sirena, de encantador y de carismático. El natural tiene rasgos de amante ideal y encantador. Bueno, no te los voy a leer todos porque el documento está ahí escrito para que lo, para que lo conozcas. También eh, tenemos un cuadro donde está, cuando está relajado o necesita recuperarse el agotamiento, adopta la característica positiva X del perfil Y. Es decir, cuando la sirena está en su buen momento, adopta características de estabilidad y aplomo del encantador. Cuando el rebelde está en un buen momento, pues adopta los rasgos positivos de capacidad de reunir y convocar de la sirena. El amante ideal puede adquirir la autoestima del dandy. El dandy adopta el virtuosismo de la estrella. Y también hay una tercera columna donde detengo. Cuando tiene que defenderse o tiene que dar lo mejor de sí, adopta la característica negativa X del perfil Y. Es decir, cuál es como su lado oscuro. Cuál es el rasgo que asume cuando lo pones contra la pared. La sirena, por ejemplo, se vuelve autodestructiva como el rebelde. El rebelde se vuelve superficial o trivial como la sirena. El amante ideal se vuelve resentido y deseo de venganza como el carismático. El dandy adopta el chantaje emocional del amante ideal. Me lo debes porque te lo he hecho, he hecho por ti. El natural se vuelve inmaduro como la sirena. El coqueto se vuelve distante como el rebelde. El encantador genera angustia. De la sirena, es decir, un deseo llamar la atención. El carismático se vuelve predecible y se sobreexpone, se sobreactúa como el amante ideal. Y la estrella desarrolla el narcisismo. Es decir, en este cuadro vas a poder encontrar cuáles son los arquetipos que originalmente te complementarían, cuáles son aquellos rasgos positivos que adoptas en el momento en que estás bien y cuáles son aquellos negat rasgos negativos en los cuales caes. Y que también nos dan pistas sobre algunos de los rasgos negativos que tienen los arquetipos. Sin más, quiero concluir dándole las gracias por, por este espacio que me han dado. Ha sido un espacio muy interesante, de muchísimo aprendizaje. Ha sido un espacio bien, bien eh, constructivo. Creo que hemos aprendido muchísimo. Y para mí, la idea es que hayan eh, eh, volteado un poco su razonamiento, que empiecen a mirar otras cosas, que empiecen a aprender otras cosas y a abrirse a otro tipo de experiencias en cuanto a la seducción se habla. Y les tengo una sorpresa: va a haber un audio addendum, lo he llamado eh, un episodio addendum. El addendum eh, en latín significa añadido. El addendum va a consistir en que te voy a hablar sobre los 18 arquetipos de los targets, de los objetivos. ¿Cuáles son las 18 personalidades que existen para conquistar. Ya te hablé de los arquetipos desde el, lado de, desde el punto de vista de la seducción. Ahora te voy a hablar de los 18 tipos de targets. Ese va a ser nuestro próximo audio. Va a estar interesantísimo y ese va a ser el cierre con broche de oro de esta serie. Así que si quieren preguntas, pónganlas, vamos a seguir respondiendo. Eh, mi obsequio para ustedes va a ser ese adendum. 18 clases de target y cómo tu arquetipo se complementa con esos 18 clases de target. Hasta la próxima, que comience la cacería. Recuerden visitar www.naxoseducción.blogspot.com. Recomienda este blog, hazle conocer a otros aquello que has conocido gratis. Haz tu grupo de amigos, escúchelo, difunde este mensaje. Hasta la próxima.